e que temos a sorte de que festivais como a Atlantic Fest, que no seu día decidiron regresar á súa casa, pois que se celebren na nosa cidade nun espacio ademais privilexado. Temos un espacio privilexado que temos que disfrutalo, que temos que dinamizalo. Volviendo a convertir Vilagarcía un año más en el corazón de la música en directo ese fin de semana. Tenemos también una zona de niños que se llama Diputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, que está en funcionamiento el sábado, todo el día, el sábado 22, y que, bueno, no es por nada, pero es que los niños cada vez se están convirtiendo en unos asiduos del festival, en un número de asistentes cada vez más amplio y que lo disfrutan muchísimo. Nos encanta ver a las familias disfrutando del festival. Estoy orgulloso de estar aquí en la presentación do Atlantic Fest, un evento musical que xa se converteu nos últimos anos nunha das grandes citas musicales imprescindibles para o verán de Vilagarcía. Música, praia, gastronomía, todo isto é Atlantic Fest. E desde a Deputación queremos formar parte disso, porque hai que sumar sinerxias colaborando entre diferentes administracións e tamén entre o sector privado, para que eventos como este sigan celebrándose e sigan ser un continuo éxito. Festival moi característico porque se desenvolve nun entorno que é urbano e que permite esa permeabilidade entre a poboación, a cidade, os visitantes e o propio festival.